Aún en las tormentas, aun cuando arrecie el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad. Sin muchas palabras, aun cuando no se alaba, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad, te alabo en verdad. Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por este nuevo comenzar, por poder estar en tu presencia. Te agradecemos, Señor, por este privilegio que nos regalas y le das a cada uno de tus hijos. Lo más importante es tu Señor. Hoy queremos comprender que también nosotros somos lo más especial para vos. Que tu gloria consiste que nuestro corazón viva, tenga paz, tenga gozo. Necesitamos de ti, Señor. Ven, Padre amado. Ven, Jesús, a nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo. Infunde tu gracia en nuestros corazones. Derrama tu unción en este momento. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Así manifestaré a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Mi boca proclamará la alabanza del Señor. Que todos los vivientes bendigan su santo nombre, desde ahora y para siempre. Que todos reconozcan tu gloria y tu poder, tu majestad, amado Señor. ¿Qué somos, Señor? Somos tan poco, tan pequeños, nada, si no nos reconocemos en ti, en tu corazón. Hoy, amado Señor, te consagramos todo lo que somos, todo lo que estamos viviendo, cuanto hoy podamos realizar y hacer.
que ante todo nos sentamos, amado Señor, cuidado por tu amor. Guía nuestros pasos, Señor. Acompaña nuestras decisiones. Fortalécenos en nuestro viaje. Que hoy podamos vivir con intensidad tu presencia, amado Señor. Pero tú sabes que nuestro corazón se inquieta fácilmente. Nos deslizamos y nos alejamos de ti, Señor. Queremos vivir en dependencia y obediencia a ti, Señor. Nuestro corazón a ti te pertenece, Señor. Ven con tu palabra en este momento, amado Jesús. Ven a hablarnos al corazón, así como cuando hablabas a cada uno de tus discípulos, en la intimidad donde hoy nos encuentre. Queremos que tu palabra inunde nuestra vida, Señor, de esperanza, de gozo y de paz. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 14, del versículo 27 al 31. Jesús dijo a sus discípulos: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir: me voy y volveré a ustedes. Si me aman, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito eres, Señor. Déjanos tu paz en este preciso instante a cada uno de los oyentes de tu palabra, Señor. Y a cuantos hoy anhelan recibir en sus corazones. Porque tu paz, Señor, no es como la da el mundo. La paz del mundo siempre será interesada, negociada, siempre estará contaminada, siempre tendrá un reproche. En cambio, tu paz, Señor, es incondicional. Es tu presencia, tu fidelidad, que siempre está con nosotros. Comprendo, Señor, porque falta paz a mi vida, porque falta paz a mi corazón. Una y otra vez te desplazo de mi vida, te hago a un lado, Señor. Dame la gracia, Señor, de ser fuerte, de que no haya interferencias en nuestra comunión contigo, Señor, en nuestra unión. Ven, Señor, tu bendita presencia nos envuelva en medio de las persecuciones, las pruebas, los miedos, los peligros, los accidentes, la muerte, la enfermedad, la soledad, incluso ante la misma presencia del maligno, Señor. Ven a derribar toda tormenta, toda tribulación, porque tú eres más fuerte, Señor. Tú eres poderoso y has triunfado en la cruz. Amado Señor, hoy me llega al corazón cuando me dices:
no se inquieten, no teman, no se acobarden. Ven a confirmar tu presencia en medio nuestro, Señor. Con nuestro ángel de la guarda, invocamos tu presencia. Te abrimos nuestro corazón. Te confiamos este momento y lo que hay dentro nuestro. Yo confiaré en ti, Señor, hoy y siempre, en la prueba, en el desierto, cuando nos toque naufragar. Tú serás siempre nuestro refugio, amado Señor. A ti toda la alabanza, la honra, el poder, la gloria. Bendito eres eternamente, Señor. Que tu presencia amorosa, llena de paz, venga a confortar mi corazón, Señor. Y se vaya alejando esa tristeza, ese miedo, ese quebranto, esa preocupación. Me quieren alejar hoy de tu presencia, mi amado Padre. Confiaré en ti, aunque no comprenda lo que está pasando ahora. Creeré en ti. No he visto nunca un justo desamparado. Yo cantaré en medio de la prueba, confiaré en ti. Pero algo me invita a mantener mi paz. Es la fe que tengo en tu palabra. Y recuerdo ahora que la prueba iba a llegar. Y estaré en calma diciendo ahora, confiaré en ti. Aunque no comprenda lo que está pasando ahora, creeré en ti. No he visto nunca un justo desamparado. Yo cantaré en medio de la prueba. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Aunque no comprenda lo que está pasando ahora, creeré. Nunca un justo desamparado. Yo cantaré en medio de la prueba. Confiaré en ti. En medio de la prueba, Señor, mi corazón confiará en ti. En medio de las dificultades, nuestro corazón no vacilará. Nuestra vida es tuya, Señor, y tú eres nuestro. Hoy te entregamos, Señor, todo lo que vamos a vivir, las consultas médicas, los informes que vamos a recibir de nuestros seres queridos y familiares, de hermanos que estamos acompañando. Hoy pongo en tus manos, Señor, esa deuda que me quebranta. Hoy pongo en tus manos, Señor, la vida y el corazón de ese hijo que me preocupa, de ese hermano que vive con un rencor en su corazón. Hoy te entrego, Señor,
ese encuentro con ese hermano, con esa hermana que está desconsolada por la pérdida de un ser querido. Hoy te entrego, Señor, todo lo que voy a vivir. Me pongo en tus manos, Señor. No sé qué será de mí, pero mi vida es tuya. Ven a guiarme, amado Señor. Lléname de paz para que hoy, ante la violencia, ante las calumnias, ante las habladurías, pueda permanecer sereno y en paz. Lléname de paz, Señor, para que en la tentación mi corazón permanezca firme. Lléname de paz, Señor, para que, aunque mis ojos no estén viendo algo mejor, algo diferente, me mantenga calmo. Esperaré y confiaré en ti, Señor, como dice el Salmo, porque nunca un justo, nunca alguien que te ha buscado ha sido defraudado. Tú siempre eliges lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Y hoy en fe declaro, Señor, tu amor en mi vida, tu paz en mi corazón. Hoy en fe, Señor, quiero dar un nuevo paso hacia adelante. Lléname de tu presencia. Una palabra tuya, Señor, bastará para sanarme. Bendito seas por siempre, Señor. Te entregamos la vida y el corazón de todos los hermanos que se unen en oración, Señor. Toma sus vidas, enjuga sus lágrimas, Señor. Mira con amor, Señor, sus ofrendas, sus oraciones. Suban a ti como ese incienso que sube y se eleva a lo alto. Mira esos corazones, Señor, humillados, que vuelven a ti hoy. Ten misericordia de cada uno de ellos. Te entregamos, Señor, esta jornada de oración. ¿Cuántos hoy podamos vivir? Que sea todo para tu gloria, Señor, para crecer como hermanos. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para que en este día podamos vivir en tu presencia, podamos decidir lo que más nos conviene, podamos discernir y podamos coincidir con tu voluntad siempre, Señor. Que cuanto podamos decir, hacer o compartir sea de tu agrado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. En el mes de María, invocamos especialmente a la Auxiliadora que nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del maligno. Reprímale, Dios, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con tu divino poder a Satanás y a todos sus demás ángeles y colaboradores que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Retírate, Satanás, no me aconsejes vanidades. Son malas las cosas que brindas, bebe tú de tu propio veneno. Amén.
San Benito ruega por nosotros. San Miguel Arcángel ruega por nosotros. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. El amor de Dios nos llene de paz, nos reconforte, nos consuele, nos fortalezca, y su providencia nos cuide, nos sostenga y sea nuestro refugio en la tormenta, en la noche y durante el día. Que su amor nos guarde, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Corazón perfecto que a Dios enamoró, coronada de estrellas, cubierta por el sol, es luz en las tinieblas que nos llena de amor, me enamoró. Su pura humildad me enamoró, su pura humildad. Él es un tercio y sobra, es buena conexión. Puedo yo hablarle, todo lo lleva Dios, me enamoró. Su ejemplo, su humildad, me enamoró. Su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Un ejemplo pa' mi hija y pa' mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Siempre ella estuvo atenta a la voz del Señor, ejemplo de obediencia y de verdadero amor. Me enamoró, su ejemplo y humildad me enamoró, su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Hay un ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina.